Reglamento. Cámara de Representantes. Artículo 23. La prórroga de cualquier sesión para después de la hora de terminación, dentro del mismo día, será resuelta por el voto conforme de 2/3 de los representantes presentes. En este caso, se levantará la sesión en el momento en que el quórum no alcance el 1/3 del total de componentes de la Cámara. Para prorrogar, luego de la hora 24, una sesión extraordinaria o una sesión ordinaria, cuya hora de terminación ya hubiera sido prorrogada de acuerdo a lo dispuesto por el inciso anterior, se requerirá mayoría de votos en quórum máximo. Bastará simple mayoría para decretar intermedios de menos de 2 horas. Para decretarlos por mayor tiempo, dentro del mismo día, se requerirá el voto conforme de 2/3 de representantes presentes. Reglamento. Cámara de Representantes. Artículo 35. 10 minutos antes de la hora señalada en la citación, la Secretaría ordenará llamar a sala a los representantes y al llegar la hora, se abrirá el acto. Reglamento. Cámara de Representantes. Artículo 153. Las exposiciones que los representantes deseen hacer ante la Cámara, ajenas a los asuntos del orden del día, se harán en las sesiones ordinarias por el orden que establezca la reglamentación que dicte la Presidencia. Abierta la sesión, la Cámara oirá al representante dentro de la primera media hora, improrrogable, pasada la cual, y sin necesidad de votación alguna, se entrará a considerar el orden del día. Sobre estas exposiciones no habrá pronunciamiento de la Cámara. La votación que se realice no tendrá otro efecto que el de darles el trámite que el orador solicite, si ello procede a juicio de la mayoría de los presentes. Si el destino propuesto es el de una o más comisiones de la Cámara, el presidente lo decretará así. En cada sesión ordinaria, durante dicha media hora, el número de oradores no podrá exceder de 6, correspondiendo hasta 5 minutos a cada uno de ellos. En la referida media hora, no se admitirán interrupciones. No se podrá tampoco plantear durante ella cuestiones urgentes o de orden, ni hacerse aclaraciones o rectificaciones a lo expresado por los oradores, los que serán llamados al orden en caso de hacer alusiones personales. Tampoco se podrá fundar el voto. Thank you.
Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 88. La Cámara de Representantes se compondrá de 99 miembros, elegidos directamente por el pueblo, con arreglo a un sistema de representación proporcional, en el que se tomen en cuenta los votos emitidos a favor de cada lema en todo el país. No podrá efectuarse acumulación por sublemas ni por identidad de listas de candidatos. Corresponderán a cada departamento dos representantes por lo menos. El número de representantes podrá ser modificado por la ley, la que requerirá para su sanción dos tercios de votos del total de los componentes de cada cámara. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 90. Para ser representante, se necesita ciudadanía natural en ejercicio, o legal, con 5 años de ejercicio, y en ambos casos, 25 años cumplidos de edad. Constitución de la República Oriental del Uruguay. Artículo 93. Compete a la Cámara de Representantes el derecho exclusivo de acusar ante la Cámara de Senadores a los miembros de ambas cámaras, al presidente y el vicepresidente de la República, a los ministros de Estado, a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, por violación de la Constitución u otros delitos graves, después de haber conocido sobre ellos, a petición de parte o de algunos de sus miembros, y declarado haber lugar a la formación de causa.
Buenas tardes. La Cámara ha sido convocada a efectos de adoptar resolución respecto de la interrupción del receso, según lo previsto por el inciso tercero del artículo 104 de la Constitución y por el literal C del artículo 90 del reglamento. En primer término, corresponde votar si se levanta el receso. Se está votando. ...51 en 51 afirmativo. Dese cuenta de las exposiciones escritas presentadas. Señor representante Nicolás Mesa, sobre sistema de frecuencias de transporte público suburbano en Ciudad del Plata, destino del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La señor representante Alfonso Lirité, sobre el local de gafe utilizado como policlínica en Parque del Plata, departamento de Canelones, con destino al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio ACE. Representante Alfonso Lirité, sobre la policlínica de Parque del Plata, departamento de Canelones, con destino al Ministerio de Salud Pública y por su intermedio ACE. Señor representante Malan, por la falta de trabajo y pérdida de fuentes laborales en el departamento soriano, con destino a Intendencia Soriano, por su intermedio los municipios de Rodó, Dolores, Palmita, Cardona y la Junta Departamental de Soriano. Representante Malán, sobre la posibilidad de construir una rotonda en la ruta número 2 y el camino de los Arrayanes para mejorar la seguridad vial de la zona, con destino al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se votarán oportunamente, dese cuenta de las inasistencias anteriores. Inasistencias de representantes a la sesión extraordinaria realizada el 15 de diciembre con aviso Andújar, Caballero, Chevalier, Dos Santos, Ferreira, Lima, Lorenzo, Pereira. Sin aviso Inés Moncillo. Inasistencias a comisiones, especial competencia sobre el monte nativo con aviso Andújar, Fernández, 27 de diciembre, Salud Pública y Asistencia Social con aviso Cristina Lustenberg. Sin aviso Alfredo de Matos. Habiendo número, está abierta la sesión, se va a votar el trámite de las exposiciones escritas de las que se dio cuenta, se está votando. ...54 en 56 afirmativo, se ingresa al orden del día. Se va a votar si se solicita por intermedio de la Cámara el pedido de informe cuya reiteración plantea su autora, el que fue oportunamente distribuido y se encuentra incluido en el pliego de asuntos entrados del día de la fecha. Se está votando. 58 en 59 afirmativo. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia por motivos personales, señor representante Osorio, por los días 28 y 29 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Sander. Señor representante Galo, por los días 28 y 29 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Lorenzoni. Señor representante Umpierres, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente Picona. Señor representante Susana Pereira, por los días 28 y 29 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Escagani. Señor representante Cal, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Herrera. Señor representante Lustenberg, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Cáceres. De señor representante Cardoso, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señora Fioriti. Señor representante Peña, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Pose. De señor representante Carballo, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente Ismael Smith. De señor representante Antonini, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Ontaneda. Señor representante Mesa, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señora Barbosa. Señor representante Gerardo Núñez, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señora Micaela Melgar. Señor representante Frost, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Guadalupe. Señor representante Lorenzo, Eduardo Lorenzo, por los días 28 y 29 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Boneto. Señor representante Ruiz, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señora Luciana Ramos. Licencia en virtud de obligaciones notorias, señor representante Valentina Dos Santos, por el 28 de diciembre, para participar de la recorrida realizada por el Ministerio de Desarrollo Social de Ciudad Artigas, convocando a su suplente, señor Mario Saladelegui. Licencia por motivos personales, señor representante Rosselló, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señor Francisco Sanguinetti. El señor representante Gonzalo Mujica, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señora Gerardina Montanari. Licencia por enfermedad del señor representante Alvear, por el día 28 de diciembre, convocando a su suplente, siguiente señora Sonia Berriel. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar. Está votando.
65, en 67 afirmativo. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Léase una moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el asunto que figura en la carpeta 3277 del 2022, seguro de desempleo para los trabajadores del transporte de pasajeros, grupo 13, extensión. Firman los señores representantes Luz, Pose, Viviano, Kipani, Tucci y Posada. Se está votando. ...72 en 73, afirmativo. Ingresamos en la consideración del tema y tiene la palabra el diputado Pedro Gisdonian. Muchas gracias, señor presidente. El Poder Ejecutivo ha remitido para la consideración de este cuerpo este proyecto de ley que refiere a la necesidad de extender el subsidio por desempleo a los trabajadores del sector de transporte de pasajeros incluidos en el grupo 13 del Consejo de Salarios. El presente proyecto de ley contempla esta situación de estos trabajadores, como le decíamos, que se encuentran hoy amparados en el seguro de desempleo como consecuencia de la emergencia sanitaria que aún aqueja el sector. Derivado esto de la absoluta paralización de las actividades en el año 2020 y en forma parcial en el 21. Como bien se sabe, esta paralización de actividades obligó a un importante envío de trabajadores al subsidio por desempleo. Hoy en día, la actividad está cursando un proceso de recuperación en dicho sector, pero en este es paulatino, por lo cual una cantidad no menor de trabajadores siguen amparados en el subsidio. El Poder Ejecutivo, atento a esta realidad que atraviesa el sector y como forma de colaborar con la preservación de los puestos de trabajo, tratándose además de personal altamente calificado y cuya pérdida podría llevar a perjudicar al turismo, ha venido otorgando extensiones al subsidio de desempleo al amparo del artículo 10 del Decreto Ley 15.180 y normas modificativas, así como las leyes específicas de extensión aprobadas en los años 20, 21 y 22. Actualmente, la mayoría de empresas de transporte de pasajeros han agotado el plazo máximo previsto en la normativa, por lo que resulta indispensable remitir este a la Asamblea General para que permita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el uso del subsidio por desempleo, extendiéndolo hasta un plazo máximo que finalizaría el próximo 30 de abril del 2023. Para estos trabajadores, como decíamos entonces, de las empresas de transporte de pasajeros. Por esta razón, creemos sumamente importante en esta época del año donde el transporte de pasajeros cobra principal importancia, especialmente para toda la tarea del turismo, y todos lo sabemos cuán golpeado ha sido este sector. Perdón, diputado, lo quiero amparar en el uso de la palabra en virtud del ruido que existe en sala. Adelante. Gracias, presidente. No, ya terminando, básicamente lo que intentábamos comunicar es la importancia que genera para el turismo justamente que se apruebe esta prórroga, facultar al Ministerio, como decíamos, que hasta el 30 de abril de 2023 pueda otorgar el seguro de desempleo para este número importante de trabajadores que son, sin lugar a dudas, un factor fundamental para la temporada de verano que se viene y que es, como todos sabemos, la fuente de ingreso más importante que tienen muchos uruguayos a lo largo del año. Por lo cual solicitamos al resto de los legisladores acompañar esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor diputado. Continuando en el uso de la palabra, tiene el turno el diputado Gabriel Otero. Gracias, presidente. Bueno, el Frente Amplio va a acompañar efectivamente esta extensión del seguro de paro. Entendemos que es una medida apropiada para los trabajadores del sector, para incentivar también el turismo, para también tener tiempo para pensar las nuevas salidas que se necesitan para esta tarea. Entendemos que de los sectores más afectados han sido el turismo y que hay todavía medidas para explorar y medidas que ya de una u otra manera el Frente Amplio ha acercado a los sectores de gobierno. Así que bueno, entendemos que es una buena manera de
seguir saliendo un poco de esta situación y que los trabajadores no se vean afectados en sus ingresos. Nada más, presidente. Gracias a usted, señor diputado. Sin más anotados para hacer uso de la palabra, se pasa a votar el pasaje a la discusión particular del proyecto. Se está votando. ...78 en 79 afirmativo. El proyecto consta de dos artículos, léase el artículo primero. Perdón, me está solicitando el diputado Viviano la palabra. Adelante, diputado. Presidente, para que se suprima la lectura y se voten en bloque los artículos. Se pasa a considerar el procedimiento planteado por el diputado Viviano. Se está votando. 78 en 80 afirmativo. Se pasa a votar el bloque solicitado. Se está votando. 79 en 81 afirmativo. El diputado Pedro Gisdoñán pide la comunicación inmediata al Poder Ejecutivo. Se está votando. Ah, perdón, me está solicitando para fundamentar el voto del diputado Olarzábal. Adelante, sí. Diputado. Disculpe, presidente, pero creo que no estaba acordado que fundamentara el voto. Este proyecto es fundamental, pero también es muy importante que los operadores turísticos que tienen a la gente en seguro de paro no paguen por fuera y no trabajen el negro con los trabajadores. Está pasando, y mucho, que le pagan la mitad del sueldo o los tienen en seguro de paro y les pagan el negro. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Ahora sí, se va a votar la comunicación inmediata al Poder Ejecutivo. Se está votando. 78 en 79 afirmativo. Léase otra moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se declare urgente y se considere inmediato el asunto contenido en la carpeta 3276 del 2022, Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas, Creación. Firman los señores representantes Lust, Pose, Viviano, Schipani, Tucci y Posada. Se pasa a votar, se está votando. 77 en 77 afirmativo. Ingresando en el tratamiento del tema, tiene la palabra el diputado Rubén Basigalup. Gracias, señor presidente. Muy brevemente, este es un tema que sin lugar a dudas afecta a la mayoría de las empresas pequeñas de la industria láctea de nuestro país. Es una decisión que ha tomado el Poder Ejecutivo a través de largas conversaciones y reuniones que se han mantenido con los ministerios de Ganadería, Ministerio de Industria y Energía, obviamente con el Poder Ejecutivo, para tratar de buscar alguna solución para estas industrias que hoy, sin lugar a dudas, están en una situación muy compleja desde el punto de vista financiero y ya con ninguna capacidad de buscar soluciones bancarias. Es por eso que se está buscando esta alternativa, obviamente con una situación de que van a tener que presentar un proyecto de reestructura de sus actividades y también de sus industrias para poder ver
y buscaron la solución para estas industrias que sin lugar a dudas están muy afectadas. Es por eso que muy brevemente queríamos expresar nuestra satisfacción al respecto, porque entendemos que es un tema de una solución rápida y que en caso de no tener la posibilidad de estas soluciones, sin lugar a dudas, se estarían afectando no solamente lo que es a las industrias, a los trabajadores, sino también a la cantidad de productores que con la situación de cierre de alguna de estas empresas podían quedar afectados. Es cuanto queríamos decir, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra el diputado Nelson Larzábal. Gracias, presidente. La verdad que este es un proyecto muy necesario a esta altura de la vida, a esta altura de la situación en la que están algunas industrias lácteas relativamente pequeñas, especialmente cooperativas. La cosa es que este proyecto y estos fondos que se les piensa pasar a las... hay mucho bochinche, señor presidente. Tiene razón, señor diputado. Le solicitamos a los señores representantes guardar silencio y atender la exposición del señor diputado Larzábal. Puede continuar, diputado. Estas industrias que van a recibir los fondos, están nombradas tres de ellas, pero puede llegar a haber algunas otras industrias que los reciban. Todo el tiempo se habla de una reestructura, pero lo único que sobrevuela de esa reestructura parece que fuera el achique de trabajadores. Y que queremos dejar enfáticamente que el achique de trabajadores no puede ser la solución a estas industrias. La solución a estas industrias pasa por el aumento de la cantidad de leche que reciben y hacer realmente más eficiente el trabajo que allí se realiza. La cantidad de leche, este fondo para que la industria se reconvierta o se reestructure, no va a producir de por sí sola más leche. Y no hay en este proyecto nada que implique, la leche la producen los productores, los tamberos, y no hay en el proyecto nada que diga qué se va a hacer o cómo se va a hacer para que esos productores realmente aumenten su producción. No se habla nada de asistencia técnica para los productores, no se habla nada de mejorar la tecnología para los productores, no se habla nada de que esos productores puedan acceder a más tierra, ni qué hablar, todos sabemos el recorte que se hizo a colonización. Se le sacaron absolutamente todos los fondos a colonización para comprar más tierras. El 50% de la tierra que usa la lechería es arrendada y de ese 50%, el 50% es arrendada a colonización. Hay muchísimos productores lecheros sobre suelos de colonización. Sin embargo, acá no se habla para nada, solo se habla de un fondo para las industrias, la reconversión de estas industrias. Y si estas industrias, reitero, no tienen posibilidad de aumentar la cantidad de leche que reciben, esto no es más que una engaña pichanga, porque no van a poder reconvertirse nada. Estas industrias lo que necesitan es aumentar el recibo de leche. Y para aumentar el recibo de leche, los productores que hoy tienen u otros que puedan instalarse necesitan primero tierra, después tecnología y créditos para tecnificarse y para realmente poder aumentar esa producción y no lo que pasa hoy, que esos productores más pequeños, el precio que reciben no les es rentable, terminan vendiendo su tambo,
que se lo compra el productor grande de la zona y siguen concentrando tierra. Y siguen concentrando producción. Y de esta forma no hay posibilidad ninguna de que esas industrias cooperativas nombradas en el proyecto u otras puedan realmente reconvertirse. Así que creo que el proyecto está totalmente rengo, apunta solamente a las industrias y no apunta a la real causa que genera el problema de estas industrias y que es la falta de producción y la falta de remisión de leche. Y por ahí se habla livianamente de que Conaprole concentra el 80% de la producción y que es la cooperativa hegemónica de la producción, cosa que es cierto, pero si no existiera Conaprole, hoy no existía la lechería en el Uruguay. Y se habla de que vengan otras empresas, incluso transnacionales, a producir leche acá al país, pero no vienen a producir leche. Vienen a industrializar la leche que ya producen los productores que hay. Entonces, es mentira que si no tenemos un desarrollo real para el sector lechero y en especial para el sector productor, y especialmente para el productor pequeño y mediano, no va a haber posibilidades de que en el mediano y largo plazo estas industrias puedan fortalecerse y seguir produciendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Mario Colman. No se vaya, Perrone, venga. Gracias, señor presidente. Primero, quiero decir algo que se dijo recién. Creo que el engaño pichanga fue durante años pretender tapar el sol con un dedo. El asistencialismo sin buscar justamente tratar de que esas empresas buscan de reconvertirse, y lo digo con pleno conocimiento de causa. Muchas de estas empresas que se señalan que pueden ser beneficiarias arrojan pasivos que los vienen arrastrando de hace mucho tiempo. Negocios, algunos, que no fueron obligados a hacerse, pero que sí han generado mucha dificultad en pequeñas y medianas empresas, como han sido la compra de hornos para generar leche en polvo para venderle a los negocios, a los queridos negocios con Venezuela. Y así llegamos a una situación que hoy es muy dificultosa para el sector lácteo. Y lo digo con total sinceridad. Hace pocas horas tomamos conocimiento de que una empresa emblemática de la localidad de Carmelo, Calcar, en principio tenía serias dificultades para mantener una unidad productiva abierta. Y en ese sentido tratamos de hablar y hacer instancias, y acá puede corroborarlo el resto de los diputados del departamento de Colonia. Hicimos instancias de todo tipo para tratar de que la empresa en sí matriz no cerrara. Pero las dificultades existen. Existieron y siguen existiendo. Y creo que esto es de mucha ayuda, porque por tipo de este proyecto de ley, por este fondo, quizás, o quizás no tan quizás, sea quizás una unidad productiva como la de Carmelo un cierre quizás preventivo y temporario. Sin duda, el déficit de leche es notorio y se aumentó y las dificultades crecieron con la última seca. Tuvimos una emergencia agropecuaria por déficit hídrico en todo el país, pero también ha sido por las dificultades que han tenido estas pequeñas y medianas empresas para presentarse en un mercado competitivo con quizás una hegemonía empresarial de una empresa como es Conaprole. Y yo no culpo a Conaprole de todos los problemas que puedan tener las pequeñas y medianas empresas, pero creo
que este proyecto viene bien encaminado y busca dar una respuesta a algo que es importante, que es el tema de la estrategia alimentaria de nuestro país. Yo creo que una hegemonía alimentaria en este sentido del sector lácteo no es buena, no es buena para nadie, no es buena para los trabajadores y no es buena para el pueblo uruguayo y menos para los productores. Entonces, ¿soluciona todo este fondo? Creo que no, pero busca sobre todo encaminarse a proteger, a mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo. Y eso es lo que hay que destacar. Mirar para un costado, como se hizo durante muchísimos años, no soluciona la respuesta a los problemas que puede tener el sector lácteo y sobre todo los productores y sobre todo los trabajadores. Así que yo no voy a celebrar este proyecto porque responda a una necesidad que tienen los trabajadores, una necesidad que tienen los productores y por ende que la tienen las empresas lácteas. Pero creo que está muy bien encaminado, creo que responde a una ética de responsabilidad, el tratar de no dar un mero asistencialismo, sino tratar justamente de encaminar justamente una solución de reconvención de una industria que está golpeada, y muy golpeada por negocios que no fueron auspiciosos en el pasado. Pero creo que es un camino de esperanza para muchos trabajadores, para muchos productores y para tratar justamente de que no signifique hoy una hegemonía del sector lácteo, que por otra cosa se nos dice que por estas horas se firman convenios con claras cláusulas de abuso de posición dominante en espacios de áreas comerciales. Y eso también es un tema que nosotros tenemos que hincarle el diente. Hoy por hoy se firman contratos de exclusividad que dejan por fuera a muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, que brindan productos de calidad, sobre todo en el área metropolitana. Por eso, señor presidente, votamos este proyecto, lo hacemos con total convencimiento de que no soluciona todos los problemas de las pequeñas y medianas empresas del sector lácteo, pero encamina a dar una respuesta de fondo a una situación que se lleva a más de 10 años, se remonta a más de 10 años. Así que, señor presidente, cuenta con mi voto este proyecto de ley y sin duda va a ser muy bien recibido por el Departamento de Colonia. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Alfredo Frati. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero decir que, manteniendo una coherencia que usamos también en el periodo pasado, cuando se discutía algunas soluciones que venían del Poder Ejecutivo, yo decía en aquella oportunidad, y lo repito hoy, que hay que preguntarle a los interesados en el tema qué es lo que opinan. Y en realidad, en este caso, los cooperativistas, algunos de ellos directivos de esta empresa, nos dicen que esta es una oportunidad que tienen. Es una oportunidad de una situación que se viene arrastrando de tiempo y que tiene serias dificultades. Por lo tanto, adelanto que vamos a votar afirmativamente. Igual vamos a plantear algunas cosas que creo que deberíamos de incluirla. Entonces, si los cooperativistas que están en estas empresas con dificultades no dicen que es bueno, yo creo que nosotros no podemos hacer el trabajo de los que están todos los días con este tema arriba en la mesa y con esta problemática. Pero quiero decir también que acá a veces se dice que hay uno u otro problema. El problema más grande que tienen estas tres plantas que son atendidas, léase Calcar, Caldi y Coleme de mi departamento, el problema más grande que tienen es la falta de leche. O sea que lo que hay que entender es que esto que vamos a votar hoy es simplemente un paliativo. Necesario, sí, pero no deja de ser otro parche y otro remiendo más. Porque entre otras cosas, si queremos que estas empresas sobrevivan, tienen que recibir más leche. Para recibir más leche tienen que tener más gente ordeñando. Y si no tienen tierra, tendríamos que tener un instituto como Colonización ofreciendo tierra para producir leche. Pero este Parlamento lo castró al Instituto Nacional y en este periodo no van a comprar. Por lo tanto, no tengo más remedio que apoyar esto y no atender los problemas de fondo que son la falta de leche y posibilitar que esta planta
puedan tener la cantidad suficiente como para sobrevivir y no estar a cada rato tener que pidiendo auxilio. Por otro lado, déjeme decir, presidente, que nos estamos acostumbrando a no discutir y recibir estos proyectos de ley que nos los meten boca abajo, porque la verdad nos llaman para una extraordinaria, no para que diga qué pensamos o qué vamos a discutir en la Comisión de Ganadería. Nos llaman para votar algo que se votó en el Senado y que además, no sé si es fuerte el término, no se está escuchando. Nos solicitamos, amenaza. Perdón, diputado, solicitamos nuevamente guardar silencio, si pueden ocupar sus bancas mejor, evitar los diálogos porque es difícil escuchar a quien está haciendo uso de la palabra en este momento. Adelante, diputado. Y cuando vienen estos proyectos, en realidad hay como una amenaza velada, dice, mirá que si no votan esta empresa o la otra, cierra la semana que viene. Esto hace meses que se estaba tratando y no se le dio conocimiento al Parlamento, quiero decirlo claramente. Hace meses que se estaba tratando esto. Y corresponde, porque entre otras cosas, los ministros de Economía, y ahí digo los ministros de Economía, creen que sujetando el precio de la leche tarifada, más allá de lo normal, controlan la inflación. Y esto generó, en algunos casos, una deuda que es la que estamos tratando de paliar con esto. Porque cuando se tenía que haber aumentado un peso y medio el litro de leche tarifada, no, se aumentó para cuidar la inflación. Y para cuidar la inflación los clavamos de cabeza a estas empresas que no tienen espalda, alguna de ellas no tienen exportación, todos sabemos que acá lo que marca es la leche en polvo, por lo tanto, tienen los problemas con la leche fluida. Por otro lado, yo he escuchado hasta el cansancio de la burocracia, de no inventar instituciones. Nosotros tenemos el Instituto Nacional de la Leche, donde hay muchos que participan en ello, incluidos los productores, obviamente. Y resulta que este tema, en otorgar el crédito, se forma una comisión por fuera del INALE, sin participación del INALE, que lo que mejoraron fue que incluyeron la participación del Ministerio de Trabajo, pero en realidad, quien tiene que reglamentar esto, dicen oficiosamente que el INALE está trabajando en esto, pero está bueno que figure en la ley. En la ley no dice nada del INALE. Dice que podrán consultar a otras instituciones. ¿Y qué estamos haciendo? Creando otras instituciones paralelas para que se reúnen para resolver un problema que se debe de atender y resolver desde las instituciones especializadas para eso. Esta institución que fue creada a imagen y semejanza del INAC por los resultados que había tenido, que fue de recibo de todos los legisladores de la época, pero básicamente de los interesados en el rubro lechería, y ahora se deja de lado. Por eso nosotros vamos a intentar proponer un aditivo que se incluya expresamente la cuestión del INALE, si es que los compañeros me llevan. Algunos dicen que no lo hemos planteado con tiempo. ¿Y qué tiempo voy a tener si vine ahora de mañana de Melo? Porque me llamaron urgente para votar este soquete que nadie me lo había pasado. Porque esta es la realidad. Tengo que andar como el Braille llamando a los senadores que fue lo que votaron o no votaron porque no teníamos bien claro qué veníamos a votar. Anoche me enteré con algunos de los cooperativistas que dice, mirá, en realidad, viste que el proyecto dice subsidio. Digo, a mí no me asusta esa palabra. Que decían el original, ahora en senadores le cambiaron porque quedaba feo para esta administración. Para mí no queda feo nada, porque la sociedad tiene que hacerse cargo de algunas cosas. Si hay que subsidiar, hay que subsidiar. Pero para que quedara más bonitón, le sacaron la palabra subsidio en el Senado y le pusieron, no sé, qué otra palabra que quiere decir más o menos lo mismo, pero no está más subsidio. Porque esto que están apiliados al libre mercado, que si soy eficiente, si no te da que cierre, no pueden decir esto, porque claramente hay cuestiones que tienen otras connotaciones de trabajo y sociales, que no es que si sos eficiente y si no sos eficiente que cierre y te vaya, porque no es así. No hay ninguna parte del mundo, ¿no? Porque ya acá hay teorías que se han desarrollado que no sé dónde las vieron aplicar con eficacia. No hay ningún país del mundo tan abierto como que diga el mercado regula todo. No, no. Hay algunas cosas que hay que regular. Por eso está habiendo un subsidio. Que aunque no lo diga, esto es un subsidio a estas empresas. Ojo que estoy de acuerdo. Que no digan después que no. No, no, estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo con los mamarrachos y los desaguisados que se vienen haciendo hace largo tiempo en este Parlamento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra el diputado Gonzalo Boneto. Gracias, señor presidente. Hoy estamos aquí con este proyecto necesario, muy importante para las industrias lácteas, sobre todo aquellas que deben reconvertirse para poder seguir siendo viables. Para que para seguir siendo viables, para que tengan la oportunidad de presentar un proyecto y obtengan el oxígeno necesario para cuidar la fuente laboral de mucha gente. Personalmente no es muy grato poder votar esto, ya que nuestro departamento, Río Negro, vive con mucho nerviosismo la situación de Claldi y todo lo que ello significa para la ciudad de Yun y el departamento entero. Sabemos, como lo dijo el diputado propinente, que esto no soluciona los problemas totales, pero da la oportunidad, y creo que muy necesaria, para encontrar las soluciones y mirando a futuro en poder solucionar definitivamente el tema. Sin lugar a dudas que hay que buscar hacer crecer la producción lechera de la cuenca del litoral y de la zona de estas industrias como Calcar, como decía el diputado de Colonia, como Claldi en la zona de Yun, y obtener los litros necesarios para que puedan funcionar con mucho más efectividad de la que pueden tener hoy, donde están ingresando a cada planta prácticamente el 50% o menos de la capacidad de leche que tienen de producir. Entonces, sabemos, sin reprochar nada, sin ninguna ilegalidad ni ninguna cosa que no corresponda, como decía el diputado, Conaprole recibe el 80% de la producción lechera del país. Y eso complica mucho la funcionabilidad de estas empresas más pequeñas. Y en Río Negro, el intendente hoy, Omar Laflu, que fue diputado, ha sido un abanderado de este tema, luchando, buscando inversiones para hacer crecer, para que haya más tambo, para intentar que los litros que lleguen, ya sea, por supuesto, él y nosotros defendiendo nuestro departamento, las dos principales que son Claldi y Alimentos Fraiventos, poder tener productores que le acerquen los litros necesarios para poder hacerlo. Entonces sí digo que esto es necesario, no es una solución de fondo, pero por eso lo vamos a votar. Eso es todo. Gracias a usted, señor diputado. Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra la diputada Betiana Díaz. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, decir que queríamos dejar algunas consideraciones sobre esto que estamos tratando en el día de hoy. Y básicamente es sobre las formas, porque las formas aquí sí hacen al fondo del asunto. Nosotros estamos votando algo que se anuncia como una solución a los problemas de fondo, como escuchábamos hoy por parte de algunos diputados que intervinieron para la industria láctea. Sin embargo, no tuvimos la posibilidad de escuchar ni al Ministerio de Economía, ni al Ministerio de Ganadería, y la verdad es que en las comparecencias en particular de lo que es el Ministerio de Ganadería en el ámbito de diferentes comisiones para hablar de la situación financiera del sector y la asistencia financiera a los diferentes sectores, dejan mucho que desear. Es un ministerio que básicamente desconoce sus propios datos de gestión. Entonces, obviamente, que nos hubiera gustado que a la hora de que nos presenten un instrumento de atención al sector lechero, nos cuenten cómo lo diseñaron y en base a qué criterios. Ahora, lo real es que además, esto llega un 28 de diciembre. Llega un 28 de diciembre cuando el ministro Matos, por ejemplo, está anunciando en la prensa desde el 25 de noviembre que va a presentar esta iniciativa. Es decir, claramente, si estaba esto en discusión, podría haber llegado con otro tiempo al Parlamento. Nosotros nos vamos a oponer, no nos vamos a oponer. Lo que decimos es que, evidentemente, hasta ahora, el diseño de muchas de las soluciones que se han planteado de asistencia financiera, especialmente en este tipo, como decía el diputado Frati, de subsidio, no han sido eficientes. Y de hecho, en realidad, nos preocupa seriamente que esta sea la forma de discutir
las soluciones de fondo y estructurales a los problemas que tiene el sector lechero. Vamos a discutir en esta sesión si esto atiende o no las posibilidades de desarrollo, cómo impacta, por ejemplo, esto en corregir la variación en la remisión, que impacta directamente en los costos de producción de la industria láctea. No está en discusión esto, y no está en discusión porque el oficialismo no se ha tomado ni siquiera el tiempo de abordar esta discusión de forma seria. No hay nadie que esté en contra del diseño de un instrumento, de una medida para asistir al sector. Pero ¿sabe qué es esto? Una vez más, presidente, una vez más, el ninguneo al Parlamento Nacional. El ninguneo permanente de las autoridades del Poder Ejecutivo al Parlamento Nacional. Porque perfectamente, si esto era un tema de interés, en los ámbitos correspondientes de las dos cámaras, porque este no es un Parlamento de una única cámara, se podría haber tenido la discusión con todos los sectores involucrados, desde los productores, las industrias a las que se les remite y además también a los trabajadores y trabajadoras del sector. Eso no está planteado y lo estamos votando a las apuradas un 28 de diciembre. Yo pensé que nos íbamos a poner de acuerdo en algo y dije, bueno, por primera vez nos vamos a poner de acuerdo con el oficialismo en que evidentemente en una situación donde hay graves problemas estructurales, estamos de acuerdo en que el Estado tiene que ser el motor de desarrollo a partir de los diferentes instrumentos de política pública, como se plantea en este caso. Ah, ya salió la palabra asistencialismo. Pero claro, no sabemos cómo va a funcionar esto. No tenemos idea cómo va a funcionar. Y nadie sabe, porque la información no está. De hecho, en realidad, justamente, hasta ahora las medidas que se han tomado para corregir las variaciones en la remisión de leche han ido en el sentido contrario al desarrollo, ¿no? Es decir, se desfinancian las políticas de desarrollo rural porque cae fuertemente el gasto, a la mitad cayó el gasto en la Dirección General de Desarrollo Rural, cae el gasto en colonización, se le siguen quitando recursos a colonización. Es decir, no hay evidentemente hoy arriba de la mesa un paquete de medidas que justifique que nosotros podemos votar esto en un creer o reventar. Ahora, también se han nombrado acá el caso de empresas particulares. Y nosotros también, cuando hablamos de casos de empresas particulares, entendemos las urgencias, ¿cómo no? Porque de ahí viven familias, de ahí comen muchas familias de diferentes departamentos del Uruguay. Ahora, lo real es que si es una solución, un instrumento específico para la asistencia a un sector o a una parte de la industria o a alguna empresa en particular, también deberíamos dar esa discusión, porque, por ejemplo, la noticia del día de ayer en Portal Lechero era, como titulaba Carmelo Portal, que el gobierno propone crear un fondo para reconvertir Calcar y Claldi. Y en realidad, si es un fondo para reconvertir Calcar y Claldi, no es un fondo para reconvertir a todo el sector y discutir las problemáticas de fondo y cómo, además, a través de una asistencia financiera se puede corregir lo que es la incorporación de tecnología, el desarrollo de la producción y el aumento de la producción de leche, que es básicamente el problema estructural que están nombrando hoy desde que empezó la discusión. Hay un punto que nosotros no podemos dejar de mencionar, que es que evidentemente acá hay algo que no se nombra y es a los trabajadores y trabajadoras de la industria. Es decir, tampoco sabemos si en esta alta discrecionalidad, porque aparte el Poder Ejecutivo manda un proyecto que no viene a explicar, pero además que tampoco tiene puntos claros, sino que además tiene una alta discrecionalidad en cómo se va a aplicar. Entonces, no sabemos, por ejemplo, si la utilización de estos préstamos para inversión y reconversión implican reestructuras donde los que pagan los platos rotos son los trabajadores y trabajadoras del sector. Porque tampoco lo asegura. Entonces, evidentemente, presidente, nosotros podemos entender y compartir
como comparten todos los sectores involucrados, los productores, los remitentes, la industria, los trabajadores y trabajadoras, es necesario diseñar soluciones para la atención del sector lechero. Sí, claro. Ahora, lo que no podemos es decir que un 28 de diciembre, a las apuradas, con un montón de aspectos que no están claros en este proyecto, estamos diseñando una gran solución para el sector. Simplemente queríamos trasladar estas preocupaciones porque también nos parecía válido, como único partido de oposición en el Parlamento, dejarlas planteadas. Gracias, presidente. Sí, por una interrupción. Me solicita una interrupción el diputado Viera. Diputado Viera, le están solicitando una interrupción. Adelante. Gracias, señor presidente, y gracias a la diputada también. Bueno, quiero sumarme a parte de lo que mis compañeros de bancada han manifestado respecto a este tema, pero particularmente usted entenderá, señor presidente, que tenemos en nuestro departamento de Colonia a Calcar, que está involucrada directamente con esta situación, y como bien decía hoy el diputado Colmán, hemos estado arriba de este tema durante años, no solamente las últimas semanas o los últimos meses, porque naturalmente esa empresa atraviesa una crisis infraestructural. Como muchos de las empresas que han arriesgado su patrimonio en expandir la inversión y que por diferentes motivos y negocios han fracasado, eso ha generado que permanentemente se tenga que pensar en mecanismos de subsidio desde el Estado para poder darle oxígeno a una realidad que no solamente supone salvar la fuente laboral, en este caso una cooperativa de productores de leche, sino que también supone un esfuerzo importante para poder conservar un número de fuentes laborales que es muy alta y que comprende a más de una localidad de nuestro departamento. Naturalmente, este proyecto, como bien se ha manifestado, llega sin discusión en la comisión que corresponde, sin demasiada información, y bueno, es una forma más de tapar determinados agujeros que tiene el sistema todo y que necesita un salvavidas alguna de las empresas, como se menciona. Y quienes creemos en una solución integral deseamos que en algún momento este Parlamento esté a la altura de la situación real y que la tan mentada reconversión no se reduzca al título de un proyecto, sino que realmente contemple elementos que hacen a la vida la producción nacional, como es, por ejemplo, la asistencia técnica, el acceso a la tierra para la producción, que tiene que ver con el aumento del recibo de leche, que es la materia prima por excelencia de toda esta cadena. También quiero decir, señor presidente, en estos breves minutos, que conozco el esfuerzo de la cooperativa y de los cooperativistas. Conozco sus manos gastadas de trabajar, que dejan el tambo para ir a gestionar la cooperativa, que no son ningún campeán ni ningún solo ducho, que son laburantes de pata en el barro y que han hecho un esfuerzo extraordinario para mantener con vida esta fuente de empleo. Y cuando digo un esfuerzo extraordinario, digo que hasta arriesgando su patrimonio personal y familiar. Entonces, a la hora de pensar soluciones, así sean a medias o así sean parciales, no nos tiembla el pulso en respaldar lo que permita darle oxígeno a situaciones traumáticas como las que se están viviendo. Pero también quiero decir, señor presidente, que los trabajadores, también en este caso, también en el caso de Calcar, han aportado y mucho, porque han puesto sobre la mesa nada más ni nada menos que la reducción de su salario para ayudar a la empresa que pueda seguir con vida y con viabilidad financiera para seguir abierta.
Entonces, todos los esfuerzos que hagamos en esa dirección, sin cobrarnos cuentas del pasado, sin miramiento de barreras ideológicas, pensando en el Uruguay profundo, pensando en el Uruguay del interior y pensando en los trabajadores y en los productores de nuestro país, siempre va a tener un saldo positivo. Muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado. Le quedan 2 minutos a la diputada Díaz. Ha concluido su exposición. Perfecto. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licenciada por motivos personales, señor representante Casta, en debate por el 28 de diciembre, convocando a suplente siguiente, señor Burgá, señor representante Sodano, por el 28 de diciembre, convocando a suplente siguiente, señor Álvaro Gómez, señor representante Zubía, por el 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señor Marcelo Pasquén, señor representante Colman, por el 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señor Cáceres, señor representante de Matos, por el 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señor Narcio López. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar, se está votando. ...82 en 83 afirmativo, en consecuencia quedan convocados los correspondientes suplentes quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Por una cuestión de orden, tiene la palabra el diputado Tucci. Gracias, presidente, para solicitar un cuarto intermedio de 20 minutos. Se está votando lo planteado por el diputado. ...82 en 83 se ingresa en cuarto intermedio. Volvemos 15:32.
Levantamos el cuarto intermedio. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia por motivos personales del señor... ante la incorporación a la Cámara de Senadores del señor representante Sebastián Andújar por el periodo comprendido entre los días 28 y 30 de diciembre, convocando a su suplente siguiente, señor Emiliano Metedierea. Licencia por motivos personales, señor representante Castindeba por el 1 de febrero de 2023, convocando a su suplente siguiente, señora Burgoa, señor representante Goñi por el 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señor Miriam Silva, señor representante Mujica por el 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señora Montanari, señor representante Frost por el día 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señor Guadalupe, señor representante Blas por el 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señor Huelva Nogués, licencia sin expresión de causa, señor representante Pablo Viana por el 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señor Elgue. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar, se está votando. ...57 en 59, afirmativo, en consecuencia quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra el diputado Felipe Schipani. Muchas gracias, señor presidente. Va a ser muy breve lo que vamos a expresar. No queríamos dejar pasar la oportunidad, en primer lugar, para reconocer la oportunidad de este proyecto de ley que ha remitido el Poder Ejecutivo, en el que ha venido trabajando en estas últimas semanas el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en permanente consulta con los actores del sector lechero. Este es un proyecto de ley que surge del diálogo, del conocimiento de la realidad, del intercambio, de buscar alternativas que obviamente no van a solucionar un tema de fondo que lamentablemente sufre este sector y que viene de larga data, pero sí va a paliar una situación compleja que determinadas industrias, que una cantidad importante de productores, medianos y pequeños, vienen padeciendo. Por tanto, entendemos que la iniciativa es oportuna y, por supuesto, nos hubiera gustado tener otros tiempos para poder discutirlo, para que pase por comisión, pero las urgencias son urgencias. Y muchas veces, si no va a ser ni la primera ni la última vez, nosotros tenemos que responder rápidamente ante los planteos que llegan y que, por cuestiones propias del Parlamento, por estar levantando el receso, por haber finalizado el periodo parlamentario, bueno, requieren un tratamiento urgente. No va a ser ni la primera ni la última vez que eso ocurre, pero creo, señor presidente, que hay, y esto interpreto de las palabras de muchos legisladores de la oposición, un espíritu favorable para respaldar esta iniciativa, que no hay duda de que va a favorecer a muchos productores pequeños, medianos, empresas familiares e industrias que se han visto enormemente perjudicadas por distintos factores que inciden en esa cadena productiva y que no viene el caso ahora mencionar. Se señalaba recién la preocupación por los trabajadores, que es legítima, pero lo que asegura la continuidad de las fuentes de trabajo es que las empresas sigan funcionando, señor presidente. Y esta es una medida que es un salvataje a empresas que, si no tienen soluciones con intervención del Estado, nosotros no renegamos de ese rol imprescindible que tiene que tener el Estado para salvaguardar determinadas inequidades que se generan. Bueno, seguramente si no votamos hoy este proyecto de ley, no va a haber empresas y se van a destruir esos puestos de trabajo. Por eso me parece que es bien importante hacer lo que hoy estamos haciendo. Y por último, decir que esta no es una iniciativa que surja desde un escritorio. Esta iniciativa fue consultada, dialogada con los actores
del sector lechero, fundamentalmente con quienes se han visto enormemente perjudicados porque obviamente la leche en polvo ha tenido un alza en su precio y otra de las ramas, digamos, de este sector, que es la industria de los quesos, se ha visto de alguna manera menoscabada por esta situación. Y fundamentalmente, este fondo que hoy se crea va orientado justamente a esos productores del sector lechero. Por tanto, creo que estamos sancionando un proyecto de ley que, sin lugar a ninguna duda, va a ser un paliativo a una difícil situación que experimenta este sector tan importante de la vida productiva nacional. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Ubaldo Aita. Gracias, presidente. En realidad, nosotros vamos a adelantar nuestro voto afirmativo a este proyecto, pero vamos a hacer algunas consideraciones en torno. Primero, nos parece que es un proyecto necesario en la coyuntura, pero no más que eso. Lo cierto es que los problemas del sector de la producción láctea no quedan resueltos con un proyecto de estas características. Muy por el contrario, el sector lácteo arrastra problemas de orden estructural desde largo tiempo que se manifiestan en una muy importante concentración del sector y concomitantemente en pérdidas de actores o de gran parte de sus actores, de sus protagonistas, ¿no? Nosotros venimos perdiendo desde el año 2016, así fue afirmado en la comisión del Senado que recibió a la Asociación Nacional de Productores de Leche, pero 500 productores de leche, desde el año 2016. Esto tiene como consecuencia no solo una afectación a las economías locales, sino también importantes consecuencias sociales. Por lo tanto, tampoco para nosotros es de recibo la exposición de motivos que fundamenta este proyecto. No es la oposición producción de leche en polvo versus queso lo que afecta al sector. Muy por el contrario, allí mismo, en la Comisión del Senado, algunos de los protagonistas del sector descartaban esto como un factor determinante a la hora de identificar los factores que están incidiendo en la situación del sector agropecuario. Hay un conjunto de factores que están pesando en esta situación y tiene que ver, hablábamos de la concentración, la pérdida de productores. Hay también conductas, digamos, de algunos de los actores de la cadena que podríamos caracterizar como de un dumping al revés, y eso hace que haya corrimiento de productores hacia alguna de las empresas y la falta de materia prima en otras. Entonces, todas estas cosas debieran ser abarcadas en un proyecto de mayor envergadura y con mayor profundidad. Así lo manifestaban además los integrantes de la Asociación Nacional de Productores de Leche en su presencia en la Comisión de Ganadería del Senado, diciendo que ellos están trabajando precisamente en un proyecto de estas características. Y en ese sentido, recuerdo yo también que en esta misma Cámara se habló en las intervenciones de señores representantes de la necesidad de pensar en un proyecto general que abarque los problemas de la lechería en todos sus aspectos, en lo que es la producción, en lo que es la industria y también en lo que es la participación de sus trabajadores. El proyecto tuvo las dificultades que marcaban algunos compañeros de nuestra fuerza política, indudablemente.
más allá de las urgencias, habría que haber tenido instancias de información, porque particularmente quienes estuvieron informados y participando en la evolución de la construcción de este proyecto fueron los particularmente interesados, pero no los protagonistas del sector, todos, ni los productores, ni los trabajadores. Y entonces, en ese sentido, también el proyecto tuvo dificultades. Es más, en la propia comisión del Senado los trabajadores no fueron recibidos. Y entonces, en ese sentido, no se puede hablar de un tratamiento completo en torno a un proyecto que tiene naturalmente incidencias en cada uno de los sectores que protagonizan en su conjunto la producción láctea. Es un proyecto, además, que tiene un, como lo planteaba nuestra compañera Betiana Díaz, un espacio muy importante a la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Es decir, aquí hay definiciones que no se toman, que para nosotros corresponden claramente al espacio, digamos, abarcado por la ley, tienen que tener rango legal y, sin embargo, se dejan librados a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Por otra parte, señor presidente, claramente hay aspectos que caracterizan a este proyecto y que, como decíamos, no inciden en los aspectos estructurales de la situación del sector en su conjunto. Pero nosotros nos llama la atención que, habiendo una institucionalidad en el sector, como es el Instituto Nacional de la Leche, no sea incorporado a lo que es la comisión asesora de este fondo que hoy se crea para la reconversión de la industria de lácteas, que no sea incorporado como un actor fundamental, porque allí se vehiculizaría la participación de los productores particularmente, y en ese sentido nos parece un aporte fundamental a la hora de también ir abarcando todas estas dificultades que el sector plantea hoy y que, por lo tanto, es necesario incorporar esa visión. Naturalmente, este instituto, nosotros tenemos hoy la intención de establecer una minuta de aspiración comunicándole al Poder Ejecutivo que es esa la aspiración y ojalá sea acompañada por el cuerpo, pero nos parece que hay que, más allá de la situación coyuntural que se describía, que está viviendo el Instituto Nacional de la Leche, hay que incorporarlo en términos de incorporar visiones de todos los protagonistas, del sector. Pero, y casi que ya finalizando, presidente, nos parece que hay necesariamente, y de alguna manera, aunque nosotros creemos que no con la fuerza necesaria para que el proyecto viene con una incorporación en el artículo séptimo, en el segundo inciso, que hace mención a la necesidad de que las reconversiones en el marco de incorporación tecnológica, etcétera, tengan especial cuidado en lo que tiene que ver con la conservación de los puestos de trabajo. A nosotros nos parece que hay un aporte desde el lado de los trabajadores en toda esta situación que hay que necesariamente tener en cuenta. En una visita reciente a la Comisión de Ganadería de Diputados, los trabajadores de alguna manera dejaban establecido de manera informal una invitación a participar en el cuarto foro de la producción láctea que ellos están organizando. Es decir, hay una actitud de análisis y de propuesta
de parte de los trabajadores en cuanto a establecer soluciones de fondo a la situación de la lechería. Nos parece que hay que hacer un esfuerzo por incorporar esa visión, pero además hay que hacer un esfuerzo porque en esa reconversión no se pongan en peligro puestos de trabajo. No solo porque, bueno, tenemos una concepción que anida en la defensa de los puestos de trabajo y de la situación de los trabajadores, sino que también por las afectaciones que esto tiene particularmente en términos económicos y en términos sociales en algunas zonas de nuestro país. Y en ese sentido queremos hacer, de alguna manera, valorar esto del aporte de los trabajadores y su visión, y particularmente hacer una mención especial a que las reconversiones en las industrias tengan especial atención en la conservación de los puestos de trabajo, en las posibilidades que haya de capacitación de los trabajadores, y en ese sentido evitar estas afectaciones que decíamos en determinadas zonas, en determinados pueblos de nuestro país, particularmente en el interior. Así que, presidente, nosotros con esa caracterización, un proyecto de necesario pero que resuelve aspectos de coyuntura, vamos a apoyar ese proyecto y esperamos poder trabajar en un proyecto que ataque los factores que precisamente están en la estructura de las dificultades que vive el sector lácteo, un sector tan importante para la economía del país y, como aquí se dijo también, en lo que tiene que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria en términos particularmente del uruguayo, en función del altísimo consumo de leche que hace nuestra población. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor diputado. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Eduardo Luz. Gracias, presidente. No, nosotros muy brevemente, simplemente para todos los partidos que están dejando su posición, no queremos que el nuestro quede sin pronunciarse, vamos a apoyar este proyecto. Simplemente queremos dejar dos o tres constancias que no son demasiado importantes, pero simplemente para que se tengan cuenta. Que sí coincidimos con lo que se ha expresado acá, que nos hubiera gustado, sin juzgar la buena intención del proyecto que lo tiene y que lo es, un poco más de información sobre todo este tema. Incluso nosotros estamos viendo, y ya sin entrar al análisis del articulado que va a suceder después, pero nosotros no vamos a hablar luego, algunos temas que nos plantean, como que se crea el fondo de reconversión, de la industria láctea, se crea por esta ley. La ley establece que ese fondo, la titularidad es de los ministerios, pero luego dice que puede delegar la administración del fondo en personas jurídicas que tengan capacidad para ejercer el comercio, lo que puede ser, yo que sé, una SRL, por ejemplo. Yo creo que acá están pensando en un fideicomiso, pero en otras normas que nosotros hemos visto se ha puntualizado la creación del fideicomiso, que para otras actividades vinculadas a la industria láctea hay fideicomiso. Entonces creemos que puede venir por ahí la intención, pero acá no lo dice, ¿no? Delegar la administración en personas jurídicas con capacidad para ejercer el comercio, una sociedad anónima, una SRL, incluso una sociedad de hecho. Digo porque esto tal vez sea producto del poco tiempo que hubo para su estudio. Por lo menos nosotros no lo tuvimos. También se crea una comisión asesora del fondo, que está integrada por distintos organismos. Y luego hay un artículo, que el artículo 5 puntualmente, que faculta al Ministerio de Economía, al Ministerio de Ganadería, perdón, y también al de Economía, a transferir X cantidad de dinero, hasta 9 millones de dólares, del fondo de garantía para deudas de los productores lecheros, que ese fue creado por otra ley anterior, la 19.596. Es decir, autoriza el traspaso de dinero
sin perjuicio de lo cual, en la misma ley, un poco más adelante, dice que ese traspaso de dinero se va a hacer luego de canceladas las obligaciones del fideicomiso de la ley 19.596. Es decir, en un artículo faculta, no obliga, faculta la transferencia de hasta cierta cantidad de dinero, pero luego en el mismo texto de la ley dice que ese dinero no está, porque ese dinero se está utilizando para pagar las obligaciones de ese fideicomiso, que era una protección de la industria láctea, y que luego de pagar eso, más los costos financieros, más los gastos de funcionamiento, se podrá recién hacer el traspaso, pero se mantiene la retención. Es decir, ¿cómo se alimenta ese fondo? Con una retención por litro de leche, de una suma muy pequeña, que con eso se suma ese fondo que hoy se utiliza, ese fondo se está utilizando para el endeudamiento del sector lechero. Es decir, que lo que a nosotros nos aparece de esta ley, lo digo sin perjuicio de que se reglamente, que se va a reglamentar, es que se crea un fondo, se crea una comisión, se nutre en lo que tiene que ver desde el punto de vista financiero con el dinero del fondo de garantías para las deudas del sector lechero, y en el mismo artículo se establece la continuidad de la existencia de ese fondo de garantías para deuda del sector lechero, que no tenemos información de cuándo es que se va a realizar la efectiva cancelación, y una vez realizado eso, se hará la transferencia, pero una vez que se haga la transferencia, se sigue reteniendo del mismo sector utilizando el instrumento de la retención para pago de deudas cuando de pronto hubiera sido más prolijo, lo digo con todo respeto, hacer la retención para directamente el fondo. Es decir que nosotros acompañamos por el fin que tiene esta norma, por el destino que persigue, pero coincidimos con lo que se ha expresado en sala, de que de pronto hubiera sido mejor que hubiéramos tenido esa información para entender más claro el funcionamiento de este fondo que se crea y que, como según surge del texto, no tendría costo porque está integrado por ya organismos preexistentes o funcionarios de ministerios que los ministerios le darán como una tarea nueva la integración de esa nueva función, no estaría en juego acá un tema presupuestal ni de rendición de cuenta que pudiera crear un inconveniente en la puesta en marcha de esta figura. Por lo tanto, con esas salvedades que tal vez sean un poco de redacción, pero que confunden el funcionamiento y que de pronto en la reglamentación se pueden subsanar, nosotros acompañamos este proyecto. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor diputado. Culminando la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Álvaro Viviano. Gracias, presidente. Para nosotros estamos ante un proyecto que es muy importante, verdaderamente muy importante. No es novedad para nadie que el sector lechero atraviesa graves problemas desde hace un tiempo, no son de ahora, desde todo punto de vista, algunos coyunturales y otros, bueno, estructurales, que hacen a la forma de producir, que tienen que ver en cómo se concentra, también tienen que ver con mercados, con la cantidad de leche que se produce y con los pasivos de las empresas que se han ido generando. Y aquí se han mencionado, yo creo que inadecuadamente, algunos argumentos para desmerecer el contenido de esta ley, que hacen al alcance de la misma y que hacen a las formas. En torno al alcance, obviamente que no está abordando la generalidad del problema, y que hay que abordarla sin ningún tipo de duda. Y acá reivindico una y otra vez lo que ha dicho de manera reiterada el hoy intendente de Río Negro, Omar Lafluf, de que el Uruguay necesita una urgente ley de lechería que abarque todos los aspectos que tiene que abarcar la producción e industrialización de leche en Uruguay. Y lamentablemente no la hemos tenido, pero sí hay que trabajar en ella. Pero después,
hoy se están poniendo arriba de la mesa 12 millones de dólares que son de algún modo un alivio, que son de algún modo una solución para la sustentabilidad de las empresas a partir de un mecanismo de reconversión que implica, entre otras cosas, como aquí se ha dicho, también sostener la fuente laboral de mucha gente. Por lo tanto, todas estas circunstancias de algún modo también relativizan las cuestiones de forma, y lo decía el diputado Esquipani. Hay una urgencia y como tal así la tratamos, aunque sea el 28 de diciembre. Fíjense, acá tratamos en el pasado algunas otras iniciativas hasta el 1 de enero, vinculada a, por montos mayores incluso, el fortalecimiento de alguna empresa pública o la inclusión de algún país en los acuerdos del Mercosur, que a la sazón son parte del problema también, porque vamos a analizar con cuidado el problema que tenemos hoy. El problema que tenemos hoy también está generado por algunas estructuras que se fueron formando a partir de mercados que se abrían, que después no fueron lo que fueron, y que embarcaron un montón de productores y un montón de industrias en los problemas que hoy tenemos. Entonces, ubiquemos las cuestiones en su debido lugar. Hoy hay un problema que no es de hoy, no por ello nosotros vamos a sacar la pata del lazo, vamos a asumir la responsabilidad que tenemos en eso y vamos a seguir trabajando, pero no es un tema coyuntural, es un problema estructural que tiene varias vertientes, que tienen que ver con problemas que se han generado por políticas de mercado en el Uruguay, que sigue habiéndolos por políticas de mercado en general y que también tiene que ver con la producción lechera. Pero hoy tenemos a nosotros un mecanismo que nos permite avanzar. Y para los que nos hemos criado, como decía Colman, hoy en la zona de Carmelo y demás, donde hemos visto cómo una empresa como Calcar, que tiene más de 50 años en la convivencia con una sociedad que depende mucho de ella, hoy esta posibilidad que le estamos dando para aferrarse a una reestructura, bueno, yo creo que es un camino al menos importante para empezar a trabajar el problema del fondo de una buena vez. Quiero dejar una constancia antes de finalizar, señor presidente, de que estamos tratando estos temas de una forma excepcional y en unas épocas muy excepcionales, y que esas formas de tratar estos temas se han dado de algún modo con el concierto y el acuerdo con la oposición, a quienes también hay que, nobleza obliga a decir, que han contribuido a levantar el receso. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Por una alusión política, tiene la palabra la diputada Cecilia Cairo. Sí, presidente, creo que al final de la intervención del diputado preopinante mejoró la situación en la que estábamos, pero quiero dejar alguna cosa clara, porque lo que queda en actas después es lo que queda en actas. Hay que aclarar que en su momento, es muy cierto, un 1 de enero se tuvo que levantar el receso, habían algunos problemas para resolver del gobierno anterior, y yo quiero recordar que quien levantó el receso y estuvo obligado a hacerlo es quien estaba en ese momento en el oficialismo, es decir, el Frente Amplio. No tuvimos votos de la oposición para levantarlo. Y es tan importante para nosotros esto que está ocurriendo hoy, que nosotros vinimos a levantar el receso y contaron con nuestro voto para que eso sucediera. Esa es una gran diferencia. Justamente porque la industria láctea nos importa, resolvimos venir a pesar de que no era con nosotros que debería levantarse ese receso, sino que se debería hacer el oficialismo. Quiero dejarlo claro, presidente, para no generar dudas. Gracias, presidente. Gracias a usted, señora diputada. Se pasa a votar el pasaje a la discusión particular del proyecto. Se está votando. ...77 en 79, afirmativo. Por una cuestión de procedimiento, me pide la palabra el diputado Viviano. Gracias, presidente. Para que se suprima la lectura de los artículos y se vote en bloque. Se pasa a votar lo planteado por el diputado en cuanto al procedimiento. Se está votando. ...79 en 80, afirmativo. A continuación se pasan a votar los 13 artículos del proyecto. Se está votando.
82 unanimidad afirmativo. El diputado Rubén Basiga Lupe pide la comunicación inmediata. Se está votando. ...81 en 82... afirmativo. Dese cuenta de una moción presentada. Bien. Aguardamos mientras se procesa el texto. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia por motivos personales, señor representante Fernando Araújo, por el 1 de febrero, convocándose a suplente siguiente, señor Laborte. El señor representante Melassi, por el 1 de febrero, convocándose a suplente siguiente, señor Charboriel. El señor representante Quintela, por el 1 de febrero, convocándose a suplente siguiente, señor Ortiz. El señor representante Nivia Reich, por el 1 de febrero, convocándose a suplente siguiente, señor Malán. El señor representante Felipe Schipani, por el 28 de diciembre, convocándose a suplente siguiente, señor Hugo Cámara. Licencia por motivos personales, señor representante Fajardo, por el 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señora María Pía Viñales, la señora representante Insaurralde, por el 1 de febrero, convocando a su suplente siguiente, señor Álvarez. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar, se está votando. ...82 en 83 afirmativo. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes, quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Le hace una moción llegada de la mesa. Mocionamos para que la Cámara se reúna en sesión extraordinaria el miércoles 1 de febrero de 2023 a la hora 14 para considerar el asunto contenido en la carpeta 2041 del 2021, profesor Julio Cremona. Designación en la Escuela Técnica de Fraile Muerto, Departamento de Cerro Largo. Firman los señores representantes Luz Viviano, Pose Posada y Esquipani. En consideración, se está votando. ...86 en 83 afirmativo. Léase otra moción. Bien, dese cuenta de una moción presentada. Mocionado para que se dé cuenta de los asuntos entrados fuera de hora. Firma el señor representante Tucci. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse indicarlo. ...82 en 83 afirmativo. Dese cuenta del asunto entrado fuera de hora. Varios señores representantes presentan con su correspondiente exposición de motivos un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que, una vez promulgada la ley, remita la iniciativa a fin de incorporar el Instituto Nacional de la Leche a la Comisión Asesora del Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas. A la Comisión de Industria, Energía y Minería. Le hace otra moción llegada a la mesa. Mocionamos para que se declare urgente y se considere de inmediato el asunto contenido en la carpeta 3283 del 2022, caratulado Incorporación del Instituto Nacional de la Leche del Fondo de Reconversión del Sector Lechero a la Comisión Asesora. Firma el señor representante Tucci. Se está votando. ...82
82 en 83, afirmativo. Me pide la palabra el diputado Alfredo Frate. Sí, señor presidente. Nosotros habíamos anunciado en nuestra locución de que íbamos a pedir un aditivo en este artículo 4, porque nos parece imprescindible que el INALE sea el rector de este proyecto de ley que estamos viviendo. Bueno, no lo hicimos porque hay un tema de este tema de que todo es urgente y para ayer. No queríamos ser responsables que después nos digan que por culpa nuestra los productores no tuvieron tiempo y forma. Daba perfectamente el tiempo para votarlo hoy, que lo tratara el Senado. Pero bueno, en realidad el oficialismo entiende que no daban los tiempos y por lo tanto propusimos esta minuta que nos parece absolutamente imprescindible en el artículo 4, que además me adelanto a decir tiene algunos defectos de redacción grave, cuando dice un representante y aclara los ministerios y no dice que es uno por cada ministerio. Pero bueno, como no se puede retocar nadie, aunque sea medio retorcido, tiene que marchar igual, lo votamos. Pero me parece muy bueno que la Cámara haya aprobado por mayoría para que por lo menos tenga en cuenta el Ejecutivo lo que pensamos nosotros, que no es diferente a lo que propuso la Asociación Nacional de Productores de Leche. Nosotros no inventamos nada. Tratamos de responder a las inquietudes que surgen de la sociedad y de los propios involucrados. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. En consideración, el proyecto resuelto. Tiene la palabra el diputado que me la pide, Mario Colman. Gracias, señor presidente. Según tenemos conocimiento, INALE está trabajando justamente en este fondo y justamente el artículo 4 no lo excluye. Lo dice específicamente que el organismo público y privado se pueden pedir y requerir para ellos gestiones y consultas. En este sentido nos parece que, la verdad no lo entendemos mal lo que plantea, pero entendemos que hacerlo mediante un aditivo podría demorar justamente la aprobación del proyecto de ley. En ese sentido fue que no se acompañó oportunamente. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Nuevamente, Frati, por una aclaración. Perdón. Adelante. No, yo simplemente para aclarar. No, esto fue propuesto en el Senado y no lo quisieron poner a título expreso. Por eso que nosotros lo queríamos incluir. Porque a quien corresponde estar el INALE. Todo lo otro es un invento que se hace con ánimo no sé de bien de qué. Pero la verdad, no quiero usar apelativo nuevamente, pero la verdad que no tiene sentido que teniendo un organismo especializado en el tema, hagamos una comisión que obviamente es mucho más burocrático y mucho más difícil ponerse de acuerdo. Tenemos conocimiento que el INALE está trabajando. Pues si está trabajando, pongámoslo en la ley, porque una cosa es que se podrá solicitar y otra cosa es lo que queda la ley. Lo que ley es ley y lo que no está en la ley no existe, es humo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, diputado, sin más anotados para hacer uso de la palabra, léase el proyecto de resolución. La Cámara de Representantes solicita al Poder Ejecutivo que, una vez promulgada la ley que crea el Fondo de Reconversión de Industrias Lácteas, remita al Poder Legislativo la iniciativa a fin de incorporar al Instituto Nacional de la Leche a la comisión asesora creada en la referida ley. Firman los señores representantes Luz, Esquipani, Posada, Viviano, Pose y Tucci. Se pasa a votar el proyecto de resolución. Se está votando. ...79 en 83, afirmativo. Dese cuenta del informe relativo a la integración del cuerpo. La Comisión de Asuntos Internos aconseja a la Cámara aprobar la siguiente resolución. Licencia por motivos personales, señor representante Corvo, por el día 1 de febrero, convocándose a suplente, siguiente, señor Esther Solana González. En discusión, si no se hace uso de la palabra, se va a votar, se está votando. 81 en 83, afirmativo. En consecuencia, quedan convocados los correspondientes suplentes quienes se incorporarán a la Cámara en las fechas indicadas. Pide la palabra el diputado Tucci. Gracias, presidente, no me avivó. Para la comunicación en el día de la minuta.
Gracias. Se está votando lo planteado por el diputado Tucci. ...79 en 83, afirmativo en la comunicación tal como lo planteó el diputado. Léase otra moción llega a la mesa. Mocionamos para que se declare urgente y se considere inmediato el asunto contenido en la carpeta 3212-2022, caratulado Convención Mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO. Aprobación. Firman los señores representantes Posada, Esquipani, Viviano y Tucci. Se está votando. ...80 en 82, afirmativo. Para iniciar el tratamiento del tema tiene la palabra la diputada Nancy Núñez. Muchas gracias. La Comisión de Asuntos Internacionales de esta Cámara somete a consideración el proyecto de ley que aprueba la Convención Mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior adoptada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en el marco de la última reunión de su Conferencia General celebrada en París del 12 al 27 de noviembre del 19. La Conferencia Mundial del 2019 contó con la participación de más de 150 Estados miembros, incluido Uruguay. Aunque en aquel momento la delegación uruguaya no suscribió el documento debido a la necesidad de realizar consultas previas, existe la voluntad de que el país sea parte de esta convención, que es el primer tratado jurídicamente vinculante de las Naciones Unidas sobre educación superior y el primer instrumento de esta naturaleza con alcance mundial. Nuestro país ya ha dado un paso en esta dirección al ratificar recientemente la Convención Regional sobre Reconocimiento de Títulos y Diplomas de la Educación Superior para América Latina y el Caribe, también promovida por UNESCO, que fue aprobada en la Cámara de Representantes tras previa aprobación en el Senado en mayo del 22. Con esa aprobación se llega a 5 países latinoamericanos o caribeños que ratificaron el convenio regional, lo que significa que este entrará en vigor una vez que la ley correspondiente se haya promulgado y se haya realizado el posterior depósito en UNESCO. El convenio mundial, que fue redactado sobre la base de las convenciones regionales, busca establecer un marco global para el reconocimiento justo, transparente y no discriminatorio de las cualificaciones o titulaciones relativas a la educación superior. Su texto establece principios universales para facilitar las prácticas de reconocimiento de cualificaciones, lo que facilitará la movilidad interregional de estudiantes y profesionales universitarios. Hoy en día, más de 4 millones de estudiantes cursan estudios fuera de sus países de origen. Se estima que en 2030 lo estarán haciendo 8 millones. El convenio mundial ha sido elaborado para ajustarse a esta realidad y facilitar la realización de los proyectos de ese creciente número de personas. Este convenio también beneficiará a quienes buscan que sus títulos y diplomas sean reconocidos fuera de sus regiones de origen, ya sea para acceder a la educación superior, para poder continuar sus estudios o para ingresar al mercado laboral. El convenio servirá también de apoyo para que los migrantes puedan acceder a la educación superior en sus nuevos países de acogida, ya que obligará a poner en marcha mecanismos para facilitar el reconocimiento de los títulos y diplomas de los refugiados que no puedan proporcionar documentación probatoria completa. La ronda de consulta con los Estados miembros para que presenten sus observaciones se llevó a cabo entre el 17 y el 2018. Luego la UNESCO presentó una nueva versión revisada que
fue aprobada en nuestro país en el 19. Durante la reunión del 2019, más de 260 especialistas técnicos y jurídicos de los 150 Estados miembros acordaron el proyecto. Finalmente, el texto recibió su aprobación definitiva. Desde la Delegación Permanente de Uruguay ante la UNESCO se ha transmitido la importancia de que nuestro país apruebe el convenio, señalando que puede ser uno de los primeros 20 países que lo ratifiquen, y esto daría lugar a integrar el primer comité que se conformará para determinar diversos aspectos vinculados a la implementación de la convención. Y referido a esto, precisamente nuestro país, al ratificar este convenio, va a ser el país número 20. Así que esto daría lugar a poder integrar el primer comité que se conforme. Por este motivo, para que Uruguay esté en sintonía con el resto de países que adhieren a esta iniciativa global, la Comisión de Asuntos Internacionales solicita a este plenario su aprobación. Gracias, presidente. Gracias a usted, señora diputada. Continuando con el tratamiento del tema, tiene la palabra el diputado Diego Reyes. Muchas gracias, señor presidente. Este acuerdo sobre el reconocimiento de cualificaciones es abordado desde la perspectiva de la educación como un derecho humano que sirva como herramienta para reducir la pobreza y las desigualdades entre los pueblos y las naciones. La idea de un convenio mundial figura en la agenda de la UNESCO del año 2012. Después de un estudio de viabilidad subraya la necesidad urgente de un instrumento de esta naturaleza con el fin de avanzar en este sentido, la UNESCO creó en 2016 un comité de redacción integrado por especialistas de todas las regiones del mundo que concluyó en el primer borrador en junio de 2017. La ronda de consultas con los Estados miembros para que presentaran sus observaciones se llevó a cabo entre el 2017 y 2018. Luego la UNESCO presentó una versión revisada del texto para que fuera debatida durante dos reuniones intergubernamentales que tuvieron lugar en diciembre de 2018 y marzo de 2019. Durante la reunión de 2019, más de 260 especialistas técnicos y jurídicos de los 150 Estados miembros acordaron el proyecto. La última de estas comunicaciones señala la importancia de ser uno de los primeros 20 países que lo ratificaron, ya que esto daría lugar a integrar el primer comité que se conformaría para determinar diversos aspectos vinculados a la implementación de la convención. Los países que ya ratificaron y o aprobaron este convenio son Islandia, Cabo Verde, Japón, Eslovaquia, Suecia, Palestina, Cuba, Costa de Marfil, Reino Unido de Gran Bretaña, Armenia, Lituania, Santa Sede, Croacia, Túnez, Rumania, Francia, España, Nicaragua y Noruega. En caso de aprobar positivamente este proyecto, estaríamos en los primeros 20 países. Esta convención establece principios universales para el reconocimiento justo, transparente y no discriminatorio de las cualificaciones de educación superior y las cualificaciones que dan acceso a la educación superior. Ofrece vías para continuar los estudios y acceder al empleo con disposiciones sobre modos de aprendizaje no tradicionales. A su vez, facilita el reconocimiento de calificaciones, aprendizajes previos y periodos de estudio obtenidos de forma remota, atendiendo a las demandas y necesidades de la realidad moderna. Promueve asimismo el reconocimiento de cualificaciones de los refugiados, incluso en los casos en los que se carezca de pruebas documentales. Entendemos que la convención mejora el derecho de acceso a la educación, ya que de las personas la oportunidad de iniciar o de continuar estudios de educación superior e inclusive acreditar la educación de refugiados como estos se encuentran carentes de documentación. Los titulares de una cualificación tienen derecho a que sea objeto de una evaluación. Por otra parte, el reconocimiento facilita la movilidad académica, el intercambio entre las instituciones de educación superior, además de mejorar el aseguramiento de la calidad de los programas de estudio y la calidad y la fiabilidad de las cualificaciones que son reconocidas por la autoridad competente en un país extranjero. Este acuerdo potencia la existencia de estructuras sólidas en el aseguramiento de la calidad de la educación. Estas estructuras administrativas son la base para que las autoridades reconozcan las cualificaciones expedidas por instituciones extranjeras de educación superior. Es por esta razón que recomendamos la aprobación de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, señor diputado. Cerrando la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Agustín Mazzini. Señor presidente, nosotros vamos a acompañar este proyecto por, entre otras razones, las que acaba de exponer mi compañero, sin perjuicio de lo cual queremos hacer algunas valoraciones que sobre la forma y sobre este apuro. Nosotros nos parece fundamental este proyecto, creo que es una,
un avance importante y hasta diría un día histórico para el país. Ahora, nos hubiera gustado acompañar este proyecto habiendo tenido más tiempo para estudiarlo, para conversarlo con los organismos públicos que se encargan de estos temas en Uruguay, teniendo en cuenta que implica un cambio paradigmático en el acceso a la educación superior en Uruguay. Ustedes saben que nuestro país siempre ha tenido una cultura muy rígida de ingreso a la universidad, donde uno, si hace un bachillerato de ingeniería, no puede hacer humanidades, etc. Esto implica el reconocimiento de competencias y saberes que la gente adquiere en su vida y en su trayecto vital, más allá de la educación formal, que le generan la posibilidad de acceder a un estudio superior. Para nosotros esto es una transformación importante y por eso entendíamos que había que estar atento al inciso tercero del artículo 102 de la Constitución, integrando el saber de los entes que se especializan de educación en Uruguay, más allá de que no afecta directamente al sistema educativo uruguayo, porque obviamente es indirectamente a través de un tratado internacional. Pero entendemos que el reconocimiento de la educación no formal e informal en nuestro país es importante y es un cambio paradigmático que debería haber sido estudiado con un poquito más de tensión. Sabemos que hay apuro para poder ser el número 20, pero bueno, antes de ser el número 20 podríamos haber sido el 19, 18, etcétera. Y tuvimos bastante tiempo para estudiarlo porque por lo que tengo entendido hace cerca de 2 años que existe este proyecto o más, esta convención. Por otro lado, esto se enmarca en una situación mundial donde hay un nuevo flujo de oleadas migratorias que se deben principalmente a 3 grandes fenómenos. Una globalización y deslocalización del mercado, donde empresas se instalan en un lugar, hacen su rentabilidad y después la abandonan. Podemos entender como un ejemplo bastante paradigmático la ciudad de Detroit en Estados Unidos, donde hay más de 1 millón de personas menos. Esa deslocalización en países del tercer mundo generan mucha hambre, miseria y situaciones de riesgo. El tercer punto es los conflictos bélicos, políticos y guerras civiles que ha generado la descolonización de grandes sectores del mundo, como por ejemplo lo podemos ver en el África subsahariana o en el propio Magreb, donde hay millones de desplazados que necesitan ser acogidos por otras naciones. Y el tercer punto importante que ha generado esta tercera ola migratoria es el calentamiento global que tanto afecta a nuestros países. Entendemos, como dice el sabio israelí Harari, que la migración necesita tener 3 grandes acuerdos o 3 grandes términos. El país anfitrión permite la entrada a inmigrantes a su territorio. El segundo término es, a cambio, los inmigrantes deben adoptar al menos las normas y los valores fundamentales del país anfitrión, aunque ello implica abandonar algunas de sus normas y valores tradicionales, para que haya un tercer término, y es que si los inmigrantes se asimilan hasta cierto grado, con el tiempo se convierten en tiempos iguales y completos para el país anfitrión. El ellos se convierte en nosotros. Entendemos que esta convención es un paso muy importante y en este país donde hemos recibido últimamente grandes olas migratorias debido a, creo que casi que a los 3 puntos que me refería anteriormente, necesitamos generar políticas que le permitan a los migrantes reconocer sus saberes y sus valores y sus cualificaciones, como bien dice la norma. Así que con alegría votamos esta convención, pero sin dejar pasar que este apuro no nos permitió tener una opinión cabal y un trabajo cabal con todos los entes de educación pública y privada del Uruguay, que son los que van a, al final, recibir esta normativa. Así que muchas gracias, presidente. Gracias a usted, señor diputado. Se pasa a votar el pasaje de la discusión particular del proyecto. Se está votando. En 72 afirmativo. Léase
el único artículo del proyecto. Apruébase la Convención Mundial sobre el reconocimiento de las cualificaciones relativas a la educación superior, adoptada el 25 de noviembre de 2019 en ocasión de la 40 reunión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, celebrada en la ciudad de París del 12 al 27 de noviembre de 2019. Se está votando el artículo único. ...73 en 75, afirmativo. La diputada Núñez me solicita la palabra. Adelante, diputada. Que se comunique en el día, señor presidente. Se está votando lo planteado por la diputada, que se comunique en el día. ...71 en 75, afirmativo. El diputado Pedro Gidronian solicita la palabra. Adelante, diputada. Sí, señor presidente, para que se levante la sesión. Se está votando. 70 en 75. 70 en 75, afirmativo, se levanta la sesión.